60 segundos. Buenos días, Stash. Buenos días. Investigaciones, Chase. ¿Has visto a Paul? Pues no. ¿De los ferrocarriles? No, soy Mendrian Page, de Investigaciones, Chase. Investigo el accidente para la aseguradora. Gracias. Bien. Hola, Paul. Vaya forma de empezar el día. Sí. En fin, a mí siempre me tocan los gordos. ¿Qué has descubierto? Bueno, poca cosa. No hay marca de frenazo. Creo que pueden haberle fallado. Bien, conductor. Ha muerto camino del hospital. Y me temo que también vamos a perder algo. ¿Qué cubre el seguro? Todo. Espero que encuentres algún fallo mecánico en el camión. Ya me conoces, Paul. Si hay algo, lo encontraré. Haz lo que puedas. Stash, vuelve a la oficina. Taylor Webb puede encontrar otro coche para cambiarlo. Ya es hora de que sepas cómo funciona esto. Yo me quedo. Tengo dudas que resolver. Hasta luego. Automóviles. 515. Detroit 90607. Número 19. Warrens 26899. Número 22. Coches usados Taylor Webb. Sí. $333. Un Challenger del 73. Número 22. Llévatelo. Adley, ¿por qué a ti nunca te llaman a las 5 de la madrugada? Porque vivo como un señor. Ya te enseñaré yo a vivir. Mañana te levantas a las 5 y desmontas el camión para saber por qué ha chocado con el tren. Si Stanley me ayuda, sí. Los 2 años en el ejército le provocaron lesiones cerebrales. La semana que viene ya aprenderé. Ni siquiera sé cómo se hace el cambio. Mira, Stanley, se hace así. Taylor Webb compra un coche para desguace. Lo desmontamos y nos quedamos con el número de serie, el motor, el transformador y tiramos el resto. Luego salimos, robamos uno idéntico y ponemos el número de serie del coche viejo en el nuevo. ¿Y si las aseguradoras no comprueban esos coches? Hay una posibilidad entre 5.000 de que lo hagan. ¿Sabes cuántos coches hay solo en el condado de Los Ángeles? Más de 2 millones. Stanley, ¿cómo se llama tu novia? Jill, ¿por qué? Bautizaré este coche con su nombre. También está hecho polvo. Aquí tienes el bombín y la llave. Stanley, ¿sabes el kilometraje? Sí, es 6, 8, 9, 1.5. Adley, ¿qué tipo de neumáticos lleva? Goodyear 8-70-14. ¿Dos bandas o una? No, tienen dos. Volveré al ejército. Creo que es buena idea. Llévate a Corliss, está de mal humor. Que os den por saco, tíos. Eso es porque su mujercita está en Nueva York. Venga, vayámonos. Estoy hambriento. Venga, Corliss, ayúdame. Ya está. Ya lo tengo. Vamos. Con cuidado, muchacho. Ahí va. Vamos despacio. Adley, entra el camión y carga en él la parte trasera y las puertas. Ahora solo falta robar uno idéntico. Por favor, cierra el coche y no deje objetos en los asientos. El aparcamiento dentro del coche. Por favor, cierre el coche y no deje objetos en los asientos. No deje el ticket del aparcamiento dentro del coche. Por favor, cierre el coche y no deje objetos en los asientos. No deje el ticket del aparcamiento dentro del coche. Thank you.
Adley, ¿cómo te metiste en esto con Pace? Mira, te lo voy a contar. Yo antes robaba camiones. Y un día aparece un tipo, dice que se llama Mendian Pace, que es de una aseguradora y que ha venido a inspeccionar mi camión. Echa un vistazo al camión, abre el maletín y enseguida veo fotos de mi camión hecho polvo. Y va y me dice, señor Jackson, ¿se da cuenta de que puede ir a la cárcel por robar y también por mentir? Supe que me había pillado. Pero me hizo una oferta. Y aquí estoy, el señor investigador Jackson robando coches. Aún no me han pillado. Adley, cuando trabajaste conmigo pasaste a ser profesional. Los aficionados están en la cárcel, a los profesionales nunca les pillan. ¿Y Bach Stockton no era profesional? Tras 400 coches lo trincaron. Se volvió descuidado. En este trabajo no te vuelves descuidado. Jill acaba de convertirse en una estadística. Uno más del 32% de coches robados que nunca se recuperan. Oh, tengo que ver a Villas en 20 minutos. ¿Te acompaño? No, dijeron que fuera solo. Y por $400,000 voy solo. Hasta luego. Limpiad todo esto. Señor Pace, nuestros socios argentinos nos han hablado muy bien de usted. Gracias, señor Villas. Lo que me pidió. $200,000 por adelantado. Es mucho dinero. Esos coches tienen que estar en el puerto para transportarlos al carguero el sábado antes de las 5. No me falle. No hace falta que le explique las consecuencias si no cumple lo pactado. No se preocupe, señor Villas. Yo no me preocupo. Eso se lo dejo a usted. El sábado antes de las 5. Aquí hay una lista y los nombres de los coches que necesitamos. ¿Cómo se llamaba aquel jugador negro, el que jugaba con los Green Bay Packers? Nos encargamos de los siniestros de sus camiones de reparto. Ah, sí, Willie Davis. Sí, ese, ese. Davis. Ese. Tiene un Rolls de color burdeos. Aquí está su dirección. Consigue toda la información posible para cuando volvamos el domingo. Ah, lo haremos así. Fíjate, los dos primeros son de Stutz, ¿eh? Los nombres en clave son Donna y Karen. Sí. Es mejor que lo reescribas para leerlo bien. Ponemos los nombres en clave uno debajo del otro. Los quiero todos así. Bien, exacto, los pondré en orden. Sí, borra todo eso. Sí. Ahí, ¿de acuerdo? También, veamos, que los dos coches para despistar estén revisados y listos. Claro. ¿De acuerdo? Nos recogerás en el aeropuerto a las 8:30. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Hola, le llamo de la compañía telefónica. ¿Es el Club Kosciuszko de Dunkirk, Nueva York? Sí, exacto. Tengo una llamada a cobro revertido para Mendian Pace de parte de Adley Jackson, de Investigaciones Case, Los Ángeles. ¿Acepta la llamada? Un momento, operadora. Creo que es uno de los invitados de la boda. Tengo que buscarlo. De acuerdo, espero. Soy Mendian Pace. ¿Acepta una llamada a cobro revertido de Adley Jackson? Sí, sí, la acepto. Adley, ¿por qué llamas a cobro revertido? ¿Estás en la cárcel o qué? Aún no, pero todos acabaremos ahí. He mirado la lista y creo que te has vuelto loco. ¿Te das cuenta de que aquí hay 40 coches? 9 Rolls Royce, 7 limusinas, hasta quieren el Oli Bronco de Parnell y Jones, y 4 Ferrari. ¿A dónde quieres ir a parar? No podemos robar y cambiar todos estos coches antes del viernes. No, solo tienes que limpiarlos, quitar las matrículas y entregarlos en el puerto. Aún así necesitamos ayuda. Se lo diré a Uji. Tendrá que retrasar su luna de miel una semana. ¿Vas a decirle al jefe que retrase su luna de miel? Y que tenga suerte. Oye, Adley, busca en los archivos de la aseguradora. Sin tenerlos delante se me ocurren hasta 25 coches que no sirven. Y no te preocupes por el G. Tú recógenos en el aeropuerto. ¿Qué quieres comentarme? Tenemos un problema. Hay que entregar más de 40 coches el sábado. ¿Y qué quieres que haga? Que retrases tu luna de miel. Te ayudaría, pero es mi boda. No lo has entendido. Tenemos que entregar más de 40 coches el sábado. Además del trabajo habitual, hay 3 comparecencias en el juzgado. Qué pena, llámame dentro de 3 semanas cuando haya vuelto de Londres. Jean, escucha. Suelta, joder. ¡Eh! Por favor, Mendrian, aquí no.
Heredaste casi todas las acciones cuando el viejo murió, pero desde entonces tu hermano y tu hermana han interpretado tu papel y el suyo. Tienes que involucrarte más, porque entre los tres podemos echarte. Pumpkin, quiero que mañana esté en el avión o se queda fuera. Mendrian, tú y Eugene me preocupáis. Siempre estáis discutiendo. Hazme un favor, no hablemos de él. Tú asegúrate de que mañana sube al avión, ¿de acuerdo? Vi una casa preciosa. ¿Podremos ir a verla cuando lleguemos a casa? Oh, no. Venga ya, sabes que te quiero. Además, mi padre siempre quiso que algún día tú y yo nos casáramos. Lo sé. Y soy buena cocinera. ¿Quieres que engorde como los otros polacos? Sí, así nadie te envidiará. Primero tenemos que cumplir un contrato. ¿Entonces después del contrato? Ya hablaremos entonces, ¿eh? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿También iremos a ver la casa? Ya hablaremos. Está bien, vale. ¿Señor Chase? ¿Señor Eugene Chase? Sí, soy yo. ¿Cómo está usted? Bien. ¡Adley! ¡Adley! Ojos azules ha vuelto. ¿Has trabajado mucho? Hola, cariño. ¿Cómo tú? Hola, por aquí? Sobornado, Adley. ¿Cómo estás? Me alegro de verte, Adley. ¿Cómo ha ido el vuelo? Muy bien. Ya hemos llegado. Os echaba de menos. Gracias por venir. Pero la verdad es que debo irme. ¿Ah, sí? Tengo mucho trabajo. Nos vemos. En Nueva York te hemos ayudado. Oye, dícela, guárdame. Sí, te lo digo en serio. Quiero que vayas con Jenny. Muy bien. Adiós. Adiós, cielo. Adiós, cariño. Adiós, cielo, adiós. Venga, ayuda a Jenny a que se instale. ¿Tienes todo preparado? Sí, más o menos. Un momento. Ahí está Elio. Voy a por el banderín. Déjame a mí. Que sí, he practicado bastante. Sé lo que me digo. Ya me encargo yo. Sí, te encargas. Ya lo veréis, muchachos. Sí, yo me lo creo. Vosotros coged un taxi. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. ¿Está claro? Muy bien. Mirad ese coche inglés. Las maletas, deprisa. Vamos, cariño, vamos. Se ha dejado la llave es puesta. Es precioso. ¿Stash? Venga, Stash, en marcha. Vamos. La zona blanca solo puede ser utilizada por pasajeros a punto de embarcar o por pasajeros recién llegados. La zona blanca solo puede ser utilizada por pasajeros... Gracias. Ten cuidado, ¿eh? El señor está contigo, chaval. Hola, ¿qué tal? La zona blanca solo puede ser utilizada por pasajeros a punto de embarcar. Oiga, ¿pero qué hace? Disculpe, señora, creía que era mi coche. Me he equivocado. Sí, muy divertido. Un poco más y me meto en un buen lío. Practicaré más. Sí. No te preocupes, Corliss. Tengo la matrícula de Leonor. Demos una vuelta por el aeropuerto. Ah, sí, demos una vuelta. El señor Chase tiene que trabajar. Ya encontrarás otro. Qué suerte. Sí, pero paga. ¿A qué no vuelves a hacerlo? ¿Doble o nada? Hecho. La partida se ha acabado. Vámonos. Dinero fácil. No quiero parecer muy estricto, pero es el mayor contrato que hemos tenido nunca. No quiero ningún error, así que cuidado. Está guapo con el pelo gris, ¿eh? Sí, parece polaco. Por favor, no me hagas hablar. Adley, llevas 3 años con nosotros. Eres casi tan bueno como yo. Esta es la peluca de Corliss. Lo haremos de otra forma. Trabajarás con Corliss. Stash, tú eres el novato y aún tienes que aprender. Esto es una lista de los nombres en clave. Quiero que la miréis bien, que estudiéis los nombres, que los conozcáis. Nos referiremos a los coches por su clave. Pumpkin, coge la lista, comprueba los coches y averigua que las direcciones sean correctas. Utiliza solo el teléfono que Adley tiene en la habitación de al lado. Mendrian, recuerda que solo vamos a por coches que estén asegurados. Exacto. Si tenéis alguna duda, Pumpkin consultará el registro de vehículos. Si están registrados, suelen tener seguro. Esta noche tenemos unos cuantos golpes fáciles. He consultado en el registro y Eleonor vive en Torrance. Yo he encontrado a Italia. Recuerdo haber visto esta foto de Light Wagoner en la revista Playgirl. ¿Alguno más? Sí.
Podemos hacernos con el Oli Bronco de Parnell y Jones. Estará en la sección de coches de carreras. Bien, encargaos tú y Cortes. De acuerdo. Y otra cosa, tíos. Todos los efectos personales en bolsas de deporte y en la trituradora. No os quedéis cámaras, máquinas de escribir. Pueden seguirles la pista. Los maletines suelen tener cosas nuevas. Aseguraos de que el walkie-talkie está conectado, así como la emisora de la policía. Con eso estaréis a salvo. Esta es nuestra nueva duplicadora de llaves. Échale un vistazo, Adley. Vaya, le enseñaré a Cornish cómo se usa. Pumpkin, consigue todos los números clave de las llaves que puedas. Eso evitará que reventemos muchas cerraduras. Buena idea. ¿Alguna pregunta? No. Bien, pues a trabajar. Adley, ve a recoger a Cornish. Sí, voy a por él. Bien, ve con cuidado. Sí. Adley, no te la juegues. No tiene ningún sentido. No, yo no soy polaco. Eres buena gente, ¿lo sabías? Tened cuidado. Joder, estoy agotado. Asegúrate de tener el walkie-talkie conectado. Aquí está el silenciador. De acuerdo. Bien, vámonos. Esta noche veremos en directo a los mejores pilotos de los Estados Unidos. A los ganadores del último campeonato nacional que han venido a enfrentarse a las estrellas locales. Bien, han venido representantes de las marcas más importantes del país a presentarnos las últimas novedades del mundo del automóvil. Los últimos modelos, la última tecnología, los últimos avances técnicos están aquí para todos ustedes. En la zona de exclusión para que presenten los modelos de automóvil más impresionantes y modernos del mundo. No dejen escapar una oportunidad buena. Cierre el coche con llave. Echemos ahora un vistazo a la pista, señoras y señores. Puesto que quien entregará el trofeo al ganador de la carrera de hoy es un caballero cuyo nombre aquí en el sur de California es sinónimo de... O puede desaparecer en 60 segundos. Han triunfado en Indianapolis con 2 victorias, 7 pole positions y 4 récords. Todos ustedes aquí en Aspen Park, J.P. Agallarias. No lo dude, señora. El Harold. Cristales Flash es el mejor del Harold. 100% comprobado. ¿Qué? El perro ha vuelto a entrar. Limpia Cristales Flash. No importa, no hará nada, aquí, mujer. Harold. El perro, que lo saques. Saca al perro, saca al perro. Oh, qué pesado. ¿Pero dónde has dicho que estaba? Anoche trajo barro. Estoy harta de que el perro entre en casa, Harold. Estás loca, qué pesadez. Las cosas no desaparecen. Quédate fuera con él. Es lo que yo digo. Estoy harta de tu perro, Harold. Dichosas mujeres, todas están como una cabra. ¡No des un portazo! Venga, Chucho, venga. Joder, qué mierda. ¡Para! ¡Ese es mi coche! ¡Ese es mi coche! ¡Para! ¡Hijo puta, para! ¡Para! ¿Será hijo puta? ¿Me roba el coche? Pues voy a por él. Se va a enterar. ¡Mocoso! ¡Apartad el coche de en medio! ¡Da la vuelta a la manzana! ¡Eso! ¡Ve por la acera! ¡Ayudadme! ¡Me han robado el coche! ¡Smith! ¡Qué pena que no te hayan robado a la vieja de tu mujer o a tu puta perro! Juventud.
WK90. Persigo en Plymouth Azul, dos puertas, dirección sur por Crenshaw desde la 86. Matrícula desconocida, ocupantes, un varón. Recibido. A todas las unidades de guardia, WK90 va a la caza de un Plymouth Azul, dirección sur por Crenshaw desde la 80. Ha jugado a los bolos de maravilla. Espero que juegue en nuestra liga. Oh, sí, 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 es muy buena. Estoy de acuerdo. ¡Cuidado! WK90, vehículo sospechoso implicado en un accidente en Crenshaw con la 210. El sospechoso sigue en dirección sur por Crenshaw hacia Sepúlveda. Recibido. A todas las unidades de la zona de Crenshaw y la 210. Plymouth Azul se dirige al sur. WK7, sospechoso localizado. Sospechoso localizado. Acaba de doblar hacia el sur en Vanes con Sepúlveda. ¡Hablen con Egan! Está bien. ¡Me han robado el está coche! Está bien. Tranquilo. ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Unos tipos me han robado el coche, joder! ¡Rompedle el brazo! ¡No, se están equivocando! Oh, ¡joder, alguien se está llevando mi coche! ¡Se llevan mi coche! ¡Era mi coche! ¡Un Mustang amarillo! ¡Se lo han llevado! No sabes lo que dices, estás borracho. 22 con Vanes. Posible grave alteración del orden público. El sospechoso está esposado. Del orden público. WK7 y RK en la calle 222. Informe de incautación de vehículo. GWK7 en la calle 222 con Vanes. Paso informe. Este es el tipo que perseguía al otro coche. ¿Qué tal están los de aquí? No les ha ido mal. No están graves. ¿Ve lo que ha provocado? No quería hacer. Dice que le han robado el coche y que perseguía al ladrón. Iremos a su casa a comprobarlo. Sí, buena idea. Muy bien. Os seguimos. Bien. Ya lo verán, me han robado el coche. Señor Smith, ¿y ese Mustang amarillo con el lateral negro es el suyo? ¿Qué cojones hace mi coche ahí? De verdad, un tipo se ha subido a mi coche y se lo ha llevado. Iba vestido de negro, de verdad. ¿Por qué iba a mentirles? Si no, ¿qué hacía yo conduciendo por ahí en pijama? ¡Iba a sacar al perro! Nos dirigimos a comisaría desde el 22102 de la calle Abel. Muy bien, recibido. ¿Por qué no llamas antes? Ah, joder. He cerrado la puerta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te has criado entre salvajes? ¿Qué quieres? He oído que has devuelto un coche, ¿es verdad? ¿Me has hecho venir para eso? Sí, señor pez gordo. Por esto. ¿Y qué? No lo relacioné hasta ver esa tarjeta en la visera del coche. H.D. Smith no es otro que Harold Dwight Smith, jefe de reclamaciones y gilipollas supremo de la compañía aseguradora Candy. ¿Y eso qué más da? Ha denegado más reclamaciones y ha jodido a más gente que tú. No quiero que esté involucrado en esto. Jen y yo queremos irnos de luna de miel. Yo diría que deberías estar en el juzgado dentro de 20 minutos. ¿O tienes la regla? Uno de estos días, Pace. Sí, sí, ha fallecido esta mañana en Santa Bárbara. Y por supuesto queremos que ustedes se encarguen de todo. De acuerdo, señorita Weatherdo. Es en el 3700 del Boulevard Artesia. En el apartamento 4. Arriba, por la parte de atrás. Exacto. Muy bien. ¿Vendrá más gente aparte de usted para los preparativos? Sí. Varios miembros de la familia y necesitaremos una limusina. Sí, de acuerdo. Les mandaremos nuestra limusina. No se preocupen. Muy bien. Se lo agradecemos. Muchas gracias. A usted. Vamos a ver. En el vestíbulo del edificio Villa Riviera, en el 2206 del Boulevard Ocean, en Long Beach. Sí, a las 2 de la tarde. Habrá un grupo de 6 personas que tiene que ir al centro de convenciones de Anaheim. Hola, sí, querría que una limusina recogiera un grupo de 5 personas a la 1:30. Tienen que ir al aeropuerto. Tienen que pasar a recogerles por el número 8253 del Boulevard Artesia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hola, le llamo de la agencia Haynes y Purcell. Necesito que una limusina recoja al señor Haynes y a sus acompañantes en el Café Tijuana en Gardena. Por favor, ¿pueden ir a las 3 en punto? Gracias.
Este trabajo se está cargando mi vida sexual. ¿Pero quién querría hacer el amor contigo? Nadie que tú conozcas, eso seguro. Mira eso. Creo que me he enamorado. Habla del coche, Stanley. Seguro que ha dejado las llaves puestas. Stanley, empiezo a estar harto de robar a Eleanor. Ya, pero piensa que el hijo de algún general venezolano está esperándolo. Ahí hay uno más de la lista. No, nena, te lo prometo. Justo dentro de una semana estaremos en Londres. Yo también te quiero. Muy bien, adiós, cielo. Esta vez la has cagado. ¿Qué te pasa hoy, Eugene? Nos han pedido que investiguemos coches usados Taylor Webb, eso es lo que pasa. El que llevó el siniestro total del Challenger que cambiasteis pasó por delante de su concesionario y vio el maldito coche allí delante, reconoció el número. Nos pide que averigüemos cómo ese cacharro inútil que había comprado 5 días antes está en circulación. Te diré qué vas a hacer. Te escucho. ¿Por qué no investigas a Taylor Webb? Pero hazlo a tu ritmo. Cuando sepas algo, será historia. Mendrian, no te lo tomes a guasa. En este manicomio es imposible. Eugene, Punky me ha llamado antes y me ha dicho que Jill estaba enferma. He llamado a Taylor Webb y lo ha vendido al por mayor, a Prince Chrysler Plymouth. Y descuida, haré que la hada madrina se encargue de él. Mendrian. Que nadie se preocupe. Mañana habrá desaparecido. KVL-472-472. Adelante. KVL, soy 475. Estoy en el concesionario Prince Chrysler. Hay una grúa enganchando un coche. Voy a echar un vistazo. Recibido. Adelante. Maldita sea. ¡Era! ¡Era! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Espere! ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Alto!
Investigaciones Chase. Hola, Pankin. ¿Me has llamado? Sí, Mendrian. Hoy a las 2 tenemos una reunión con Parnell y Jones y su aseguradora para hablar del Oli Bronco que le robaron ayer. Ah, te refieres a Janet, sí. Lo mejor es que me encargue yo. Pues ya está todo listo. Vámonos, Stash. Tengo que investigar un robo. Alguien le ha robado a Parnell y el Oli Bronco y creo que ha sido Adley. Espero que haya sido él. Stash, mira, a las 3 en punto, el tipo de la perilla. Otra Eleonor. Aparecen cuando menos las necesitas. Tiene buen gusto. Porque es lo último de Mustang. ¿El color es bonito? Pues sí. Vive en las Torres Internacional, conviene recordarlo. Nunca se sabe, quizá necesitemos otra Eleonor. Hola. Hola, Frank. Hola, Pace. Llegas puntual. Pareces cansado. Estoy nervioso y preocupado. ¿Qué ocurre? Todo empezó el domingo por la noche cuando robaron el Rolls Royce de JC a Gajanian. Ayer robaron otros 4 coches de lujo que aseguramos nosotros. Si no se recuperan en 30 días, podemos perder $150,000. Sí, lo he leído. El coche de JC estaba en Ascot, ¿no? Sí, pero el problema es otro. Anoche alguien le robó a Parnell y Jones el Oli Bronco que le aseguramos por $100,000. Y si no se recupera 15 días antes de la carrera, podemos perder $250,000. Las posibilidades de recuperarlo son escasas. Eso ya lo sé, Mendrian. Hacer seguros tiene que ser una delicia. Caballeros, sí. El señor Jones puede atenderles. Gracias. Bien. Me alegro de haberte visto. Adiós, Bob. Hasta otra. Adiós, Lisa. Suerte adiós. En Indianápolis. Gracias. Señor Jones, soy Frank Aquino, de su compañía de seguros. Hemos hablado antes. El señor Mendrian Pace, de Investigaciones Chase. Encantado. Me han dicho que si alguien puede encontrar a mi bronco es usted. Gracias. ¿Qué puede contarnos del robo? Creemos que se trata de profesionales. La policía no ha encontrado nada. ¿Seguro que se lo han robado? ¿No puede estar en otro sitio, dentro de un camión o algo así? No, estoy seguro de que no está en otro sitio. ¿El coche robado es el de la foto? Sí, exactamente. Es del año pasado, una carrera en México. Bien, ¿podemos ver dónde le robaron el bronco? Claro, vengan conmigo. Está claro que no pudieron sacarlo poniéndolo en marcha. No, es un coche único. Me encantaría recuperar. Haremos todo lo posible por devolvérselo a Parnell. Oye, Frank, ¿tu compañía también asegura estos automóviles? Sí, nosotros y otras 10 compañías por un total de $8,000,000. No me extraña que padezca de insomnio. Vamos, no exageres, imaginaciones tuyas. Estas cosas no deberían preocuparte. El bronco estaba justo aquí cuando lo robaron. Es evidente que ya no está. Disculpe, señor Parnell, pero le llama Jim Cook. Bien, lo cogeré aquí abajo. De acuerdo. Discúlpenme, caballeros, pero recupérenme el bronco. Si no logramos encontrarlo, la aseguradora le pagará $350,000. Prefiero recuperarlo, ¿sabe? Lo intentaremos. Iré a la policía a buscar el informe. Lo tendrás en tu despacho enseguida. De acuerdo, Frank. Tengo trabajo. Hasta luego. Adiós. Vengo a por el coche de Live Agora. ¿Cómo dice? El coche de Live Agora. Un momento, amigo. Repite. Vengo a por el coche de Live Agora. Aún no está listo, amigo. Tú no te pareces a Live Agora. Yo solo vengo de a coger eso estoy este coche. Seguro. Me voy. Bueno, es que todavía tengo no. Prisa. Pero si ni siquiera he podido encerrarlo. Sí, pero es que si no acabamos el trabajo, no nos pagan. Ya, pero tengo prisa. Tío, ¿tienes calmantes? No, me voy. ¡Acorazado a la vista! ¡Fuego! ¿A dónde va el coche de Lyle, Bagger? Un tipo se lo ha llevado. Acabo de ver a uno conduciendo el coche de Lyle. Vengo a recogerlo. ¿A dónde coño iba? Tú no eres Lyle Wagoner. Un momento, no, amigo. No, no soy Lyle Wagoner. Vengo a recoger su coche. ¿Dónde coño está? Oye, no tendrás calmantes. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Has pagado la póliza del seguro? ¿Y anfetas? Quédate aquí y cúbreme. Buenas tardes, ¿Galerías Upstairs? Hola, soy Arlene Bates y llamo de Automóviles Stutzman. ¿Aún tiene el señor Seyman su Stutz? Llamaba para saber si está satisfecho con el rendimiento del automóvil. Sí, lo usa a diario para ir a trabajar. Muy bien, me alegra oír eso. Muchísimas gracias. De nada. Adiós. Adiós.
Hemos tenido mucha suerte. Panky me ha mandado una carta a la compañía de seguros en la que explica que Taylor Webb no tenía el coche y que no hemos podido... Prescindamos de Taylor Webb. Y eres prescindir de mí, ¿eh? Ha llegado Nancy. Abrid la puerta. Me imagino que no piensas abrir la puerta. Claro que no. Sujeta esto. ¿Qué quieres que haga con esta mierda? Métetela por donde te quepa. ¿Qué parezco con esto? Un polaco. ¿Y la peluca? Me hace daño. Yo sí que te haré daño. Mete el puto coche y límpialo. Adley, dale al maletero. Está lleno de mierdas. Tráeme las bolsas de deporte. Venga, lo quiero listo para hoy. ¡En marcha! Gracias. Espera, tío, un momento. Venga. Trabajar, trabajar y trabajar. ¡Me cago en la leche! Déjame ver eso. Heroína. No jodas. En serio. Déjame ver. ¡Joder! ¡Somos ricos! ¡Ricos de verdad! ¡Mirad todo esto! ¡Me cago en la leche! ¡Qué puta casualidad! ¿Cuánto crees que vale? Debe de haber $1,000,000. ¿Podemos venderla? Poder si se puede. ¡Joder! Adley, ¿de dónde lo has sacado? Estaba en Vermont, frente a una sala de póker. Pues devuélvelo. ¿Quieres que lo devuelva? ¡Ya me has oído! ¡Devuélvelo! Yo me encargo de esto. ¿Quién es? ¡La policía! Aquí hay para parar un tren. ¡Un momento! Ah, eres tú, Hawkins. ¿Qué, ahora trabajas de noche? Ya sabes cómo va esto. Sí, ya lo sé. ¿Caballeros? Hola, Hawkins. Hola, Adley. Hola, sargento. Buenas, Eugene. Hola, ¿cómo estás, Hawkins? Venga, muchachos, a trabajar. ¿Qué cuentas, Hawkins? Joder. El follón está servido. Esta vez el teniente va por mí, ¿sabes? Imaginaciones. Eres demasiado duro conmigo. Jefe. Adley, ponte a trabajar con el pintor. ¿Qué es esto? Un Cadillac. ¿Y qué le pasa? Lo habían robado. No está mal. Te gusta, ¿eh? ¿Qué haces trabajando tan tarde? Acabo de hacer un informe en un concesionario. Alguien ha robado un Manta. ¿Qué es un Manta? El coche de lujo número 33 robado en 3 días. ¿No te has enterado? Yo solo me entero de los gritos que nos pegan las aseguradoras cada vez que pierden un puto centavo. ¡Mendrian! Cómodo. Muévelo hacia atrás, así Eugene podrá entrar sí, en el claro. Despacho. ¿Te importa? No. Gracias. ¡Vale! Es suficiente. He trabajado demasiado. Oye, hazme un favor, mantén los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Descuida. ¿Sabes una cosa, Pace? Habrán robado otros 5 coches en el rato que he estado con vosotros. No, no lo creo, Hawkins. Buenas noches. Adiós. Joder, qué suerte hemos tenido. Tenemos que vender eso ahora mismo. Ya lo discutiremos mañana. No hay ya nada... Ya lo discutiremos mañana.
Mendrian, hay que devolver a Eleonor. ¿Pero qué dices? Hemos cumplido el contrato. No está asegurada. Toma, míralo tú mismo. No me tomes el pelo. Propietario desesperado, Ford Mustang del 73, robado en el 18511 de Mariposa, en Gardena. No está asegurado. Por favor, devuélvanlo. Pankin, estoy cansado. No soy Superman. Mira eso. Lo hemos conseguido. Mendrian. ¡Joder, Paige! ¡Y el Cadillac de ayer! Ha desaparecido. ¿Qué has hecho con él, hijo de puta? Lo he quemado. ¿Has quemado $1,000,000 en heroína? Devolveré a Eleanor, porque sé dónde hay otra. En las Torres Internacional, en Long Beach. Mendrian. ¡Que recoja la silla! Mendrian. Hacemos lo imposible. Robamos 48 coches, los llevamos al almacén con tiempo de sobra y el único que nos da problemas es Eleanor. ¿De verdad tenemos que devolverla? Sí, se lo he prometido a Banky. Con un poco de suerte lo encontraremos en las Torres Internacional. Enciéndete el puro y cálmate antes de que te lo comas. Thank you.
Con el sargento Hawkins, por favor. Soy Hawkins. ¿Quiere detener a los ladrones de coches? Pues vigile las Torres Internacional en Long Beach. ¿Con quién hablo? Sí, enseguida le paso. Te vas a enterar, listillo. Van a llegar Barnes y Sheffield. 15 minutos más y habremos acabado. Aquí 1, Bravo 11. 10, 28, 29. En cuanto localice a Eleanor, te llamo y te largas de aquí. Entendido. De acuerdo. Bien. Es California 635. Charlie Kilo Golf. Uno Bravo 11, 635, Charlie Kilo Golf. No está registrado. No se busca. Aquí uno Bravo 11, he recibido. Noah, ¿qué opinas? ¿Es el tipo que buscamos? Será un vendedor, supongo. Ahí va tu vendedor. Se le ha olvidado que tiene alarma antirrobo. Puede ser que no supiera que la tenía. Ve hasta la esquina, lo fotografiaremos. Aquí uno Bravo 11, 10, 28, 29. California, 614, Hotel Sierra Oscar. Mañana debí leer mi horóscopo.
mismo en Long Beach estamos a 17 grados. John, ¿me has llamado? Parece que tenemos una persecución policial a lo grande y que ha empezado delante de nuestro estudio. Voy a ver si hago algunas entrevistas. Vuelvo enseguida. De acuerdo, John. Seguiré a la escucha. Infórmame. Una de nuestras unidades móviles nos informa que cerca de aquí se produce una gran persecución policial. No cambien de dial, sigan en el 1280 donde oyen Solo Country, de la K-Fox. ¡Si no se mueva! ¡Corremos! ¡Arriba, que pueda verlas! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡No os mováis! ¡Tumbaos, tumbaos! ¡Fuera de ahí! ¡Todo el mundo fuera! Uno Bravo 11 ha detenido al sospechoso en Cedar con Ocean dentro del parque. ¡Manos arriba y no se mueva! ¿Qué coches ha visto? 20 o 30. ¿Y su marido ha ido a ver qué pasaba? Sí, está ayudando a sacar a la mujer del coche. Gracias. Si su marido vuelve, hablaremos de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Trabajo en Solo Country de la K-Fox. Aquí uno Bravo 11. Vamos tras el Ford Mustang del 73 después de la colisión. Se dirige al oeste por el Boulevard Ocean en contradirección. Hombre, blanco, 45 años, 1,80 aproximadamente, 80 kilos, pelo y bigote grises, pantalones negros y chaqueta gris. Unidad Aérea 3-1, ¿dónde se encuentra? Aquí Unidad Aérea 31, estamos sobrevolando el Queen Mary. Nos queda combustible para unos 12 minutos aproximadamente. Hace un momento les he dicho que nuestra unidad móvil está con nosotros para informarnos de la persecución policial que ha empezado aquí, delante de nuestros estudios. Pues bien, acabo de recibir una llamada y Cal está a punto de despegar con la avioneta de la K-Fox del aeropuerto de Long Beach. Se dirigirá al lugar de la persecución y enseguida recibiremos noticias tanto de él como de John. Aquí en Solo Country, de la K-Fox. Y ahora escuchen esto. ¿Han oído el accidente de hace un rato? Sí, lo hemos oído. Oímos muchos accidentes. ¿Oyen muchos accidentes? ¿Por qué? Venimos todos los días. Yeah!
venía del registro y he visto un coche volando por encima de esa colina y chocar contra una barca. ¿Una barca? Sí. Las unidades involucradas en la persecución están desplazándose hacia la zona del puerto. Bueno, cariño, ¿qué te parece? Me gusta. Comprémoslo, aunque echaré de menos al viejo. Atención, las unidades de San Pedro, Long Beach, Torrance y Carson. Atentos, anoten información. La policía de Long Beach va a la cárcel por Mustang del 73 de color amarillo. Matrícula California 614, Hotel Sierra Oscar. Un ocupante, hombre, blanco, de unos 45 años, 1,80, 80 kilos, pelo y bigote grises, chaqueta gris, pantalones negros. Se desconoce el motivo de la persecución. Todas las unidades estén alerta. Todas las unidades, especialmente las de Carson. La policía de Long Beach persigue a un sospechoso por la autopista Harbor en dirección norte. El vehículo del sospechoso es un Mustang del 73 de color amarillo. La matrícula es 614 Hotel Sierra Oscar. Se desconoce el motivo de la persecución. Se dirige al sur, más allá de Sepúlveda. Vayan con cuidado, hay muchos civiles en la zona. Repito, civiles en la zona. Utilicen las sirenas. A las unidades que participan en la persecución, la policía de Los Ángeles coloca unidades en paralelo a la autopista.
Unidad aérea 3-1, posición y hora de llegada a Harbor con Sepúlveda. Aquí unidad aérea 31, estaremos allí dentro de 15 o 20 minutos. Unidad 31, recibido. No dejes que se queme, tío. Mira eso, colega, venga. El tío que tenemos al lado. Joder, tío, qué fuerte. Es alucinante, colega. Toma, que alucine. Uno Bravo 11, ¿me recibe? Uno Bravo 11, ¿me recibe? Ya lo hago yo. Venga. Atención todas las unidades involucradas en la persecución. La unidad aérea número 7 llegará a Temple City aproximadamente dentro de 20 minutos. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡El del coche! ¡Está usted rodeado! ¡No puede escapar! Parece que por fin se ha acabado. Sí, por fin. ¡Hay dotaciones por todas partes! ¡Quiero que baje del coche con las manos encima de la cabeza! ¡Se va otra vez! Atención, el coche perseguido huye de nuevo. ¿Qué coño pasa? Pues no tengo ni idea, pero atraparé a ese hijo de puta. No me digas, tío. Uno Bravo 11. ¿A dónde vamos? Uno Bravo 11. La unidad aérea 31 llegará en 15-20 minutos. Uno Bravo 11. Siguen en la persecución. ¿Pero qué se piensa? ¿Que hemos ido a tomar un café?
todas las unidades. El vehículo se dirige al norte por la autopista Harbor. Se acerca a la ciudad de Carson. A las unidades involucradas en la persecución, está en camino un helicóptero de la policía. De pegársela con un poste. Gira, gira, ya lo tenemos. Atención todas las unidades. El sospechoso se encuentra en la autopista Harbor, en la salida de First Street. La persecución ha acabado. Rectifico, la persecución no ha acabado. Repito, no ha acabado. La unidad Fox 16 advierte de que se dirige al norte por Figueroa. Acaba de esquivar a los vehículos de la policía de Long Beach. Se ha producido un 214. Se necesita una ambulancia en Figueroa con la calle 220. ¡Quítese de en medio! Según la unidad 14, la persecución se dirige al norte por Figueroa y deja atrás la 223. Sospechoso se dirige hacia el norte por la calle Figueroa. Repito, cuerpo de bomberos, por la necesitamos calle Figueroa. Una rotación en Figueroa. Extremen las precauciones en las intersecciones siguientes: Figueroa y Boulevard Carson, Carson y Main Street, Carson y Avalon. Y una ambulancia en la calle 223 con Figueroa. Es muy peligroso. ¿Te acuerdas de aquel pringao que intentó vendernos esa mierda? Sí, tío. Era un gilipollas. Sí, menudo mamón. Verdad. Hay que joderse, menuda mierda. Qué fuerte, sí, tío. Sí, tío. ¿Vas a pegarle la calada al porro? ¡Hola, tío! Venga, tío. ¿Os acordáis de la fiesta de ayer? Moló un puñado. Sí, tío. Sí. Coge el carro. ¿Qué pasa a este coche, Billy? ¡No tira! Ay, colegas, estoy súper colocado. ¡Hijos de puta! Buenas tardes, soy Darryl Forrest y me acompaña el señor Zack Yamamoto, alcalde de la ciudad de Carson, para colocar la primera piedra de lo que será la nueva comisaría que se construirá en Carson.
Desde su fundación oficial en febrero de 1968, la ciudad de Carson ha sido sin duda de las que han crecido con más rapidez en el sur de California. Su población hoy supera los 82.000 habitantes. Además, tiene un valor de $350.000 y no hay impuestos inmobiliarios. Alcalde, ¿qué opinan los ciudadanos de la construcción de esta nueva comisaría en Carson? Todos creemos que la comisaría será un activo más de la ciudad. Las comunidades de la periferia, desde Palos Verdes hasta aquí, dispondremos de mejores servicios. En realidad, esta comisaría será la jefatura de policía de la zona y eso será un gran activo para la ciudad. ¿De dónde han sacado los fondos para construirla, señor? La verdad es que fue la propia ciudad la que... Discúlpeme, alcalde. Acaba de pasar un coche de la policía con la sirena. Le preguntaremos al oficial qué ocurre exactamente. Aquí KV-345, se produce un 217 en la avenida Kennedy de la ciudad de Carson. Están implicadas varias unidades. Oficial, ¿qué está pasando? Unas unidades llevan a cabo una persecución en nuestra zona. Estaba avisando, pero ya lo sabían. Sí, hay una persecución. Las unidades están avisadas, pero de momento nosotros no sabemos qué pasa. Atención, todas las unidades. Se va a cerrar el paso en la avenida Kennedy, dirección Palos Verdes. No sé qué ha pasado. Yo salía de la tienda y he visto un coche a toda velocidad. Me ha asustado mucho. Y he vuelto a entrar en la tienda y yo... ¿El coche iba por la calzada y usted? El coche iba por la acera. ¿Por la acera? Sí. Venía toda leche, tío. Increíble, tío. Rozando los árboles. Casi mata a 500 personas. ¡Qué fuerte! En la calle 190 con el Boulevard Hawthorne. Extremen las precauciones. Somos la policía. Somos la policía y esto es una emergencia. Despejen la zona. Despejen la zona, por favor. Muchachos, solo tenemos unos minutos. El sospechoso acaba de cruzar la avenida Western. Atentos. Poned los coches a cubierto y luego vamos a bloquear la calle. Vamos allá. Me parece que ya los oigo. Prepárate. Coge el arma. ¡Ahí está! ¡Ha girado! ¡Ponte en el otro lado! ¡No en el otro! ¡Deprisa! John Luther.
Sherlock, a la sección de mantenimiento. Tienes una llamada. Atención todas las unidades. El sospechoso se encuentra en el interior de un concesionario Moran Cadillac entre la calle 6 y el Boulevard Hawthorne. La zona está rodeada. Manténganse alerta. Está rodeado. No puede escapar. Walking. Llamo de Moran Cadillac. Señor Bad Walking, una llamada por la línea 1. Señor Bad Walking, una llamada por la línea 1. Walking al habla. Señor Walking, no sé cómo explicarlo, pero el concesionario está destrozado. Verá, un hombre se ha cargado todos los coches expuestos. Le perseguía a la policía. No sé qué ha pasado. Ha sido todo muy rápido. Voy para ahí. Tarda un minuto. Cuerpo de bomberos de Redondo. Al habla la unidad móvil de rescate número 2. Nos encontramos en el lugar del accidente múltiple. Hay varios heridos. Se trata de una urgencia. Necesitamos una cizalla. Atención, el vehículo sospechoso ha abandonado el concesionario Moran Cadillac y se dirige al oeste por la calle 190. En Redondo ha habido un accidente múltiple en Splanger con la calle 190. El accidente no está relacionado, repito, no está relacionado con la persecución de Long Beach. La zona está restringida al tráfico, excepto a los vehículos de emergencias. El sospechoso se dirige al oeste. Extremen las precauciones en esa zona, repito, extremen las precauciones. Thank you.
Control ahí abajo desde aquí arriba. Acabamos de dejar atrás Long Beach, donde el tráfico no es muy fluido. Hay un atasco increíble de coches destrozados, grúas y ambulancias, ¿verdad, John? Y se me ha roto el paraguas, que era nuevo. Nada había sido tan emocionante en Long Beach desde la llegada del Queen Mary. Cal les ha contado hace un momento las últimas novedades desde la avioneta de la K-Fox. No cambien de dial. Seguimos informando. Eso es. ¿Quiere que lo entere? No, solo lavado. Billy, ¿qué pasa, tío? ¡Me duele el culo, tío! ¡Se me caerá el canuto! ¡Más despacio! ¡Joder! ¡Qué alucino, tío! ¿Qué pasa? ¿Antes no hemos pasado por aquí? Me parece que sí. No, yo diría que no. Podríamos ir al garito del que nos han echado antes, ¿no? ¡Sí, pues, pronto! Esta noche hay una fiesta, colegas. ¿Vas a ir? ¿Quién la organiza? Eso, ¿quién la organiza? Es una mierda de fiesta, ya sabéis cómo se llama. Eleonor. Eleonor. Eso, Eleonor. Sí, Eleonor, qué nombre. Disculpe, señora, ¿este es su coche? Sí, es el mío. ¿Le importaría esperar en el despacho? Tenemos que lavarlo de nuevo. ¿Lavarlo de nuevo? Sí, tenemos que hacerlo. Espere dentro, en el despacho, y ya le avisaré. Será solo un momento. Ah, muy bien. Ya está. ¿Es usted Hal McLean? Sí, soy yo. Sargento Hines, de la policía de Long Beach. ¿Usted dirá? El oficial Parks. ¿Posee usted un Mustang amarillo del 73 con matrícula de California 614HSO? Sí, parece mi coche, sí. Y ahora el boletín informativo. Una persecución policial que ha empezado en Long Beach es en este momento... Con este cacharro la poli te va a multar, colega. Por contaminar ya lo verás. El aire, tío. ¿Cómo queréis que trinquemos marihuana con esta cafetera? No, tío. Con esto no vamos a ninguna parte. No quiero líos. Yo al menos no voy a ningún sitio. Coge el porro, tío. ¿Creéis que vamos a conseguir pillar algo? Ni idea. Yo creo que... ¡Eh! ¡Joder! No se puede circular con esta mierda. Vamos, dale, ha jodido el coche. ¿Qué coño le pasa? Es que le han dado por todos lados, coño. Es culpa del zumbao ese blanco que confundía como un loco y nos ha dado. Están avisadas todas las unidades de... En la zona de Long Beach hay coches de policía y helicópteros que se han sumado a la persecución. No sé quién le ha mandado a mi despacho, pero si lo han hecho, deben de estar lavándole el coche. La policía ha pedido a los conductores que no circulen por esa zona. Se han establecido controles en toda el área tras la espectacular y temeraria escapada protagonizada por el Mustang y su conductor, que llevan ya 40 minutos de huida. Llevo rato esperando. ¿Dónde está mi coche? ¿Cuál es su coche, señora? Es un Mustang amarillo. ¡Oh, madre mía! Pero... ¡Ahí está! Localizado el sospechoso en un centro de lavado entre la 190 y Alta. ¡Alto ahí! No se mueva. Venga aquí. ¿Pero abra qué las pasa? Vamos. ¿Qué hacen? Yo no he hecho nada. ¿Qué ocurre, oficial? Enséñeme su permiso. ¿Cómo se llega a la autopista Harbor? Enséñemelo. 1 Alfa 9, tenemos a un sospechoso que encaja con la descripción y el Mustang amarillo. Estamos en el centro de lavado de coches Rosecrans. Enséñeme a su permiso. A todas las unidades, el sospechoso acaba de ser detenido en el centro de lavado de coches Rosecrans entre la 190 y Anza. Repito, el sospechoso acaba de ser detenido en el centro de lavado de coches Rosecrans entre la 190 y Anza. ¡Espere! ¿Sí, oficial? Siga por la 119 y llegará a la autopista Harbor. Gracias. Vehículo
famoso al desguace. Sí, quizá podemos vender el coche por piezas. Ojalá, ojalá encontráramos el puto Mustang de antes. Si lo pillo, me lo cargo. Joder, ¿pero qué coño le pasa a esto? ¿Por qué no vamos esta noche a la fiesta? Colega, aquí pasa algo. El coche saca mucho humo. Parece una chimenea. ¡Esto no va, tío! ¡Para, para! ¡Me cago en ¡Nos la vemos, Billy! ¡Tío, tío, tío, si yo quiero bajar! Este cacharro puede estallar en cualquier momento. ¡Ya está, ya está! ¡Para, no exagero! Voy a ver qué pasa, que yo me quiero bajar. ¡Joder, tío, cómo está esto! ¡Vale, ya paro! ¡Que arde! ¿Solito? ¿No ha pasado nada? Vamos, liando trompetas, tío. Joder, tío, vaya mierda. Cada vez le entra más rápido. No me caiga en la fiesta. La mejor hierba del universo. ¡La hostia! ¡Tiene! ¡Todo humo, joder! ¡Te vas a quemar las manos! ¡Para luego! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para Gracias en especial a todos los que ayudaron a que el sueño de HB Toby Halicki se hiciera realidad. El recuerdo de HB Toby Halicki, el rey de los choques, 1940-1989.